Lo que me gustaría comentarles es un poco de la motivación de por qué abordar este tema de Data Wrangling en R, ¿no? Y por qué específicamente para programadores de SQL. Creo que uno de los temas que estamos observando a nivel de tendencias en la industria es el creciente uso de soluciones de analítica en sus diferentes modalidades, incluyendo analítica avanzada. Y si venimos de un mundo de datos estructurados, principalmente representado con el modelo relacional, el mundo que ahí se presenta es un mundo que por diseño es un mundo ordenado. Cuando nos enfrentamos a un entorno en donde hay grandes volúmenes de datos y gran variedad y velocidad, aquí es en donde existen ciertas metáforas de cómo pensamos acerca de los datos que no necesariamente observemos en los modelos tradicionales de programación de SQL. Ahí es en donde el lenguaje R tiene un papel importante como un habilitador de las transformaciones de datos que vamos a efectuar para poder lograr análisis que sean efectivos y que nos puedan dar resultados de impacto positivo a nivel de negocio. Entonces, es por ello que yo pensé el por qué no empezamos a generar una conversación alrededor de quiénes somos nosotros, los apasionados de Data Wrangling, y me permito sugerir que nos identifiquemos como Data Wranglers en redes sociales para que esta conversación que está iniciando el día de hoy en esta sesión de Software Guru la podemos continuar más adelante en el tiempo, y de esto estoy seguro que van a resultar grandes oportunidades, ¿no? Entonces, aquí la invitación es a que sigan y den sus impresiones y sus comentarios a través de los hashtags de Data Wranglers y de SG Virtual a través de redes sociales, y que con esto vayamos conformando una comunidad muy, muy efectiva, ¿no? Me están comentando que algunos escuchan un poco bajo, entonces voy a subir la intensidad del volumen. Espero que con esto se escuche mejor. Excelente. Muchas gracias. Bueno, entonces ese fue el preámbulo. Vamos directamente hacia el tema, ¿no? Entonces, hay algunos estudios que lo que nos indican es que del proceso de analítica de datos, el 80% del esfuerzo se dedica a los procesos de limpieza y preparación de datos. Esto viene ido desde hace prácticamente inicios del año 2000, 2003, con algunos investigadores, Dassault y Johnson, que tienen una publicación de mucha influencia en este campo, que es minería de datos exploratoria y limpieza de datos, ¿no? Entonces, de aquí es la fuente de donde seguramente ustedes en conversaciones posteriores han escuchado de la importancia que tiene este tema, ¿no? Entonces, parte del problema radica en la diversidad de actividades que están asociadas con el preparar los datos para que tengan una forma adecuada para que puedan analizarse. Citando algunos ejemplos de cuáles son los retos que necesitamos abordar, ¿no? Desde el tratamiento de datos que estén omisos, por otro lado, que encontremos variables dentro de observaciones que no se encuentren dentro de las distribuciones, digamos que generales de los demás datos, algo que se conoce como outliers. Y por otro lado, tratamiento de otros tipos de datos, ¿no? Que van a ser fechas. También el tema de técnicas de imputación, que esto se refiere a cómo poder lidiar con valores faltantes y que podamos continuar modelando sin que perdamos valor predictivo por observaciones que estemos descartando por estas razones, ¿no? Entonces, esto es algo que toca varias partes del proceso de ciencia de datos y de minería de datos, y voy a referir más detalle en un momento más acerca de esto. Entonces, ¿qué es Data Wrangling, ¿no? Aquí hay muchas definiciones. Es un tema que ha tenido participación en las conversaciones tanto a nivel académico como parte de los procesos de investigación y desarrollo, y también a nivel industrial como parte de un ecosistema de valor que está generando productos y soluciones, así como servicios alrededor de los procesos de Data Wrangling, ¿no? Entonces, podemos ver
algunas de las primeras referencias que nos las da Sean Kendall en un paper que también es de mucha influencia en este campo, que apunta a direcciones de investigación en data wrangling, y habla de un proceso de exploración y transformación iterativa de datos que habilita el análisis, ¿no? Y de aquí lo que me gustaría subrayar es la naturaleza iterativa, porque conforme nosotros vamos iniciando un proceso de descubrir datos y pasar del dato hacia la información y hacia los primeros hallazgos que pueden sentar las bases para generar procesos de visualización o procesos de modelado a nivel estadístico, esto es algo que no se resuelve en una sola iteración. Hay múltiples iteraciones, también posiblemente ocasionadas por procesos que sean relacionados con nuevos casos de uso, en donde queramos darle una dimensión diferente a la información para con esto poder empezar a trabajar, ¿no? Por ahí, Rattenberg y algunos otros colegas también hablan acerca de cualquier transformación de datos requerida para preparar el dataset para análisis posterior, visualización o consumo operativo, ¿no? Entonces, creo que también ese es un punto importante en donde si observamos el que ya la naturaleza del uso de la información no solamente se encuentra orientada hacia entender lo que ya ocurrió, sino también a asistir en anticipar o incluso influir en lo que estaría ocurriendo. Entonces, necesitamos contar con herramientas que nos permitan hacer una preparación efectiva de esta información, ¿no? Wikipedia también da referencias al respecto y pueden consultarla con mucho gusto en los links que ahí les dejo en esta presentación. ¿Cómo está el nivel de conversación a nivel de data wrangling, ¿no? O sea, creo que es un tema que se encuentra en una etapa incipiente a nivel de interés y conversación. Si referimos hacia lo que hoy en día se está discutiendo en motores de búsqueda, como puede ser el caso de Google, realmente sí vemos que está empezando un crecimiento. Sin embargo, si esto lo contrastamos con el nivel de conversación que está existiendo con tecnologías y conceptos más establecidos, como es el caso de procesos de ETL, es una diferencia por lo menos de 1 a 7, ¿no? Digamos, en mayor medida sobre lo que sería la conversación y sobre los temas de ETL, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto apunta a que este es un muy buen momento para poder comenzar a habilitar y desarrollar lo que serían nuestros skills a nivel de lo que sería esta identidad de data wranglers que les estoy mencionando, ¿no? A nivel de publicaciones de investigación, realmente, sobre todo a partir de lo que es 2010, está empezando a haber más presencia. Les comentaría que de los temas que se están conversando es el hecho de poder generar procesos automatizados que simplifiquen el proceso. Y de ahí viene una pregunta, y es si anticipamos que estos sean procesos que estén completamente automatizados en un futuro próximo. El nivel de consenso en este momento entre algunos de los investigadores es que probablemente no. Y la razón de esto es porque se requiere de conocimiento de dominio de parte de las personas que están en estos loops de transformación de información para generar las métricas derivadas, por citar un ejemplo, que son necesarias para asistir en la resolución de algún problema de negocio, ¿no? Por otro lado, y coincidiendo con algo que ya había yo publicado en redes sociales desde hace algunos días, ¿no? Si nos referimos a la parte de citas, ¿no? E influencia en términos de los grupos de investigadores Wrangler, ¿no? Que es un paper que también les recomiendo consultar, de Sean Kendall, precisamente, refiere a la mayor influencia en términos de difusión y citas, ¿no? Y ellos apuntan al uso de herramientas visuales que de hecho son basadas en proyectos que se iniciaron en Stanford y en la Universidad de California para continuar con estos trabajos de data wrangling, ¿no? Como les mencionaba, a nivel del modelo de proceso,
Tanto a nivel de la exploración inicial de datos es relevante el utilizar tecnologías de data wrangling. A nivel de procesos también de curación, que esto lo podemos comprender como el darle forma a un dataset para que sea consumible en un proceso de análisis, modelado o un proceso de visualización también. Y también al llevar hacia operación, ¿no? O si consideramos los datos que se están ingresando en los streams analíticos, también estos van a requerir de un proceso. Entonces, si pensamos en términos de las personas, de los roles y las funciones que van a estar involucradas en Data Wrangling, podemos hablar de una gran diversidad. Podemos hablar desde los propios ingenieros de datos que estén habilitando la infraestructura para que la información se colecte de las fuentes y se mantenga en los repositorios en donde va a poder ser consumida, por parte de otra de las funciones o roles, como pueden ser el caso de los científicos de datos, que ya estarían haciendo un manejo también complementario de esta información que ya fue preparada. Y por otro lado, también podemos pensar en el rol de un analista de negocio. Y ya algunas de las herramientas que podemos ver a nivel de mercado disponibles que dan facilidades de visualización y de consulta para un analista de negocio también simplifican esto. Sin embargo, en ocasiones existen también retos en términos del grado de flexibilidad que podemos lograr en términos de las transformaciones de datos de acuerdo a cada una de las plataformas, ¿no? Y aquí es en donde hay pues el poder de lenguajes, como es el caso de R, se vuelven muy, muy convenientes e interesantes para poder trabajar dentro de estos flujos de proceso. Kandel también refiere a Data Wrangling como el elefante en el cuarto, pensándolo como un problema que tiene dimensiones importantes y que debe ser considerado dentro de cualquier proceso de flujo analítico. Entonces, para visualizar este concepto que les estoy mencionando, partimos de los datos crudos y lo que habilita Data Wrangling es que podamos tener datos que sean usables para tanto procesos de visualización como procesos de modelado. Entonces, en lo que consiste Data Wrangling es en limpiar datos, poderlos combinar, poderlos adaptar y poderlos evaluar de acuerdo a las necesidades que haya en cada contexto particular que les acabo de referir, ¿no? Y con esto, que a través de los procesos de análisis y modelado, ya tengamos entonces datos usables que impacten en hallazgos que sean útiles para lo que es el negocio. Como referí, existe pues una serie de etapas dentro de un proceso de gestión de datos en donde es relevante los conceptos de data wrangling, ¿no? Y entonces, de acuerdo a cada etapa del proceso, la naturaleza del problema de negocio y la escala y las tecnologías que estén involucradas, entonces van a haber diferentes cualidades de las herramientas de data wrangling que se van a que va a volver más apropiadas para el desarrollo de la solución que estemos considerando. El poder de expresión es uno de ellos. Si pensamos en el tema de SQL, las posibilidades que nos da la lógica de procesamiento de consultas es adecuada y la podemos mapear a funciones de data wrangling implementadas en el lenguaje de R, que es uno de los temas que vamos a estar revisando. Y ciertamente también hay algunas capacidades que a nivel de manejo de funciones de windowing, por ejemplo, o a nivel de manejo de rotación de columnas que pueden manejarse, ¿no? Creo que una de las propuestas poderosas que el lenguaje R y los autores de los paquetes que vamos a estar hablando en unos momentos más ponen en la mesa es el poder contar con una sola interfaz a nivel de desarrollo para poder gestionar procesos de data wrangling con diferentes fuentes de datos. Entonces, hay otras consideraciones de casos de uso y perfil de usuario que vamos a estar revisando, ¿no? Bueno, ya centrándonos en lo que es el lenguaje de programación R y vamos a hacer algunas demostraciones interactivas de estos conceptos que estamos hablando.
El R fue basado en el lenguaje de programación S, desarrollado por John Chambers y algunos otros colegas del laboratorio de Bell en los Estados Unidos de América. Esto es alrededor de mediados de 1970. A principios de 90, 1990, Rosa Ihaga y Robert Gentleman fueron quienes empezaron a desarrollar el lenguaje R, ambos adscritos en ese momento a la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda. Se constituye el Grupo Central de Desarrollo en R a partir de 1997 y se inscribe a la Free Software Foundation de la GNU para, a partir de esto, continuar con el proceso de desarrollo ya en una modalidad de código abierto. Y sobre esto también me gustaría comentarles que existen una serie de institutos que están soportando la difusión del lenguaje R en el público en general, ¿no? Una de ellas es la Fundación Linux, que fue anunciada en 2015 con la participación de varias corporaciones, tecnologías de información que están teniendo participación en esto y que tiene como propósito el fortalecer las comunidades técnicas y de usuarios de lenguaje R, ¿no? Y dicho sea, este consorcio no interfiere con el desarrollo y el lenguaje del lenguaje R en sí, que sigue siendo a cargo del equipo central de desarrollo R, que tiene sus propias bases a nivel de organización. Bien, ¿cómo iniciamos el proceso de desarrollo con R? El repositorio donde se encuentra, y puede haber otros, pero CRAN es uno de los más referidos. Ahí es en donde van a poder encontrar el lenguaje base en sus diferentes versiones, disponibles para Macintosh, Linux, Windows también. Y a partir de esto van a tener el intérprete del lenguaje en sus equipos y pudieran estar también trabajando con una herramienta de desarrollo gráfico. En esta sesión vamos a trabajar con RStudio, existen otras, y ahí refiero también el punto a través del cual lo pueden obtener. Es también en dos modalidades y una de ellas es a nivel de distribución libre, ¿no? Y por otro lado, hay dentro del sitio de CRAN también una serie de referencias a nivel del lenguaje muy completas, ¿no? Esta es una que me permito sugerirles, de introducción a R de Torx y Brauer, que guía por las principales facetas y aspectos de desarrollo a nivel de lo que es el lenguaje, ¿no? Bien. Ahora, en lo que se refiere a operaciones de data wrangling, y bueno, voy a hacer en este momento ya un primer ejemplo y desarrollo de algunos conceptos principalmente relacionados con lo que es el lenguaje en términos generales, sobre todo con los puntos que están más relacionados con data wrangling, que vamos a elaborar en un momento más, y a partir de esto, pues regresamos con la presentación, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya deben de estar viendo mi pantalla con una serie de elementos a nivel de código, ¿no? Tengo RStudio cargando, y aquí es donde, pues, me gustaría darles, pues, un tour respecto a lo que es en general el lenguaje y a algunos de los puntos principales que necesitamos tomar en cuenta cuando estemos desarrollando código con él, ¿no? El hecho de que existe un directorio de trabajo a través del cual pues vamos a tener la ubicación default para el acceso a recursos, como puede ser el caso de archivos, para lectura y escritura. El hecho de soportar diferentes tipos de datos, como puede ser el caso de numéricos, por supuesto también caracteres. Hay otros, como pueden ser factores que vamos a comentar en un momento más a qué se refieren. El soporte a variables dentro del propio lenguaje y en el ambiente de desarrollo, pues destacar que existen distintos paneles, ¿no? Como es el caso, y permítanme nada más aquí irlo señalando, como sería este panel donde podemos ver lo que sería código ya escrito, y en la parte de abajo, pues tenemos, y en esta parte de aquí, una consola en donde se van evaluando los resultados de las expresiones que nosotros vamos insertando en el lenguaje. Y por otro lado, también un elemento, una serie de paneles donde podemos revisar cuáles son los valores que tenemos en este momento cargados en la sesión de trabajo. Hay una serie de referencias a nivel de lo que sería el search, la ruta de búsqueda de expresiones y paquetes y librerías y resolver los símbolos que están dentro del lenguaje.
así como también historial de expresiones e integración con herramientas de control de versiones, como es el caso de Git en este caso, ¿no? Y por otro lado, lo que serían, perdón, recursos adicionales como los archivos de trabajo que estos están disponibles. De hecho, ya todos los ejemplos de código que veamos el día de hoy están publicados en un repositorio en GitHub. Y al final de la sesión les voy a decir en dónde para que ustedes lo puedan ir consultando cuando ustedes deseen. Bien, entonces, uno de los conceptos también muy relevantes es el de los vectores, en donde vamos a tener pues, una colección ordenada de valores y que los vectores van a formar parte de algunas de las estructuras de datos que vamos a hablar en un momento más a nivel de lo que sería ya esta tecnología de data wrangling, ¿no? Existe forma de poder accesar, similar a los arreglos que podemos tener en otros lenguajes de programación, como podría ser el caso del lenguaje C, y expresiones a través de las cuales podemos ir consultando, ¿no? A nivel de funciones que se encuentran dentro de las librerías base de R, existen una gran variedad. Aquí muestro pues, algunas de ellas y que pueden ser utilizadas en expresiones. Y el lenguaje R está diseñado con una metáfora de programación funcional y podemos expresar a través de funciones dentro de estatutos de código que nosotros vayamos desarrollando y nos va a dar algunos casos de esto, ¿no? Hay funciones también que nos van a permitir gestionar ordenamiento. La parte de secuencias, esa sí me gustaría destacarla, ¿no? Porque en realidad nos permite tener una forma muy compacta de expresar conceptos, como en este caso, pues, un vector. Que podemos ir definiendo desde la primera parte con la función completa o una notación con un operador de dos puntos que ya nos da una notación mucho más compacta y que podemos referir en código, ¿no? Por supuesto, también manejo de matrices en donde podemos usar una notación con llaves, que esto se reutiliza también en data frames, data tables, lo vamos a ver más adelante, en donde el primer elemento en las llaves refiere a lo que es el renglón y el segundo la columna, y sobre esto se pueden construir expresiones. De esto voy a hablar más en un momento. Funciones, por supuesto, para obtener las dimensiones de los objetos que nosotros tenemos. Y aquí es en donde hay otras consideraciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de factores, en donde sean elementos que puedan o no estar ordenados, pero no están asociados a un valor numérico, también podemos representarlos. Ahí hay decisiones que necesitamos tomar al momento de importar datos de un dataset, si las cadenas de carácter las vamos a tratar como factores y de qué tipo, ¿no? En fin. Las listas, en donde dentro de las listas, un concepto importante es que los podemos ver como un contenedor en donde van a haber elementos de diferentes tipos. Y esta es una de las bases que conforman los data frames que vamos a revisar en un momento, ¿no? Entonces, en este caso, dentro de la lista podemos ver cómo hay diferentes formas de llegar a los componentes o a los elementos de ella y podemos referirlo en notaciones que a veces, si estamos acostumbrados a programar en otros lenguajes, no en R, pueden resultar un poco más cargadas, ¿no? Como el uso de dobles llaves cuadradas para referir numéricamente a alguno de los elementos de los contenedores, en este caso de la lista, o un elemento particular dentro de ellos, ¿no? Algo positivo en el tema del lenguaje de R es que pues, existen una colección de datasets que ya se encuentran precargados dentro del ambiente y entonces esto facilita trabajos de exploración, prueba de tecnologías, por ejemplo, como vamos a ver en un momento más. Voy a regresar entonces ahora a lo que sería ya la presentación. Bien, entonces en lo que se refiere a operaciones de data wrangling, hay algunos conceptos básicos que quiero referir, como es el caso de el poder identificar una fuente de datos y a partir de ella el seleccionar columnas, filtrar por renglones, el poder hacer agrupaciones y cálculos de agregados, aplicar ordenamientos y hacer combinaciones entre fuentes de datos, uniones y sobre todo transformaciones, ¿no?
Entonces, en lo que vamos a ver en un momento más a nivel de las tecnologías de data wrangling, algunas de ellas, hay muchas, principalmente en lo que son de data frames, vamos a revisar la metáfora de los principales elementos, que si los pensamos en SQL, estaríamos hablando del select, del from, where, order by, ¿no? Y algo de agregados también, con halvings, por ejemplo, y cómo se resuelven estos a nivel de estas diferentes metáforas dentro del lenguaje de programación R, ¿no? Y para lo que sería ya transformaciones de datos más avanzadas, voy a estar refiriendo DeepLear, así como tidyR, como tecnologías que han sido diseñadas en el lenguaje R como muy efectivas para poder lidiar con casos de transformaciones complejas de datos. Entonces, bueno, vamos para allá. Aquí vamos a revisar el primero de ellos, ¿no? Ya mencioné los nombres de las tecnologías que vamos a estar revisando, entonces vamos a hablar de cada una de ellas, ¿no? El primero es el data frame, que es una clase que forma parte de la base de código de R. Entonces, ustedes no necesitan instalar ningún paquete para poder trabajar con ellos. Y una de las razones que es importante para destacar el uso de data frames es que es utilizada con gran frecuencia dentro de lo que son trabajos de investigación y también en trabajos de integración entre tecnologías. Podemos mencionar algunos casos, como puede ser el caso de Azure Machine Learning, por ejemplo, de Microsoft, en donde la tecnología que se utiliza para intercambiar datos entre los módulos de Azure Machine Learning y lo que serían los módulos de procesamiento de código en R son los data frames, ¿no? Entonces, así existen otros casos, como puede ser en caso de tecnologías de Spark, por ejemplo, en donde también existen equivalentes a lo que son los data frames. Y esto habilita también otros modelos de cómputo que ya van más allá de lo que son los cores y los procesadores, hacia una modalidad de cómputo distribuido que también se puede gestionar con el lenguaje, ¿no? Entonces, mi mensaje aquí es, data frames se habla ampliamente dentro de lo que es el lenguaje R y en tecnologías de integración. Utiliza algunas de las metáforas sintácticas de lo que son las matrices, como podemos ver aquí en algunos de estos breves segmentos de código, en donde pues referimos sobre una primera expresión que nos refiere una serie de renglones y después una expresión que nos refiere las columnas, ¿no? También lo podemos hacer por contenedores, en la misma sintaxis que serían las listas que hablamos hace un momento, ¿no? Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos, vamos a navegar y tener un recorrido sobre lo que es el trabajo de data frames con el lenguaje de R y regresamos para ver algunos conceptos adicionales, ¿no? Bien, esta parte ya vimos. En este caso, lo que estoy haciendo es referir a uno de los datasets que ya se encuentran disponibles dentro del ambiente de R, que es el de Iris. Simplemente lo voy a asignar a lo que sería una variable de trabajo que voy a tener cargada en mi espacio. Y entonces ahí es en donde yo voy a poder inspeccionar que en efecto se trata de un data frame. Y si se fijan en el modo, ahí se refiere que es un modo de lista, es decir, la forma nativa como se están almacenando los datos dentro de este data frame es como una lista. Tiene algunas cualidades especiales, como veíamos en la lámina y lo refiero ahora mismo, ¿no? Y es el hecho de que cada uno de los componentes dentro de la lista tiene la misma dimensión y eso es lo que permite hacer que se trabajen como una matriz, a pesar de que tengan diferentes tipos, ¿no? Dentro de un data frame podemos tener enteros, secuencias de caracteres, entre otros valores, ¿no? Entonces, podemos hacer una exploración a nivel de los datos que el propio ambiente nos lo va a dar, a nivel de visualizar cuál es la información que tiene, los principales resúmenes estadísticos y revisar un poco la estructura, que, por ejemplo, en este caso, aquí podemos ver cómo existen elementos numéricos, así como también factores que solo se les comento que pueden ser colecciones de valores que no tengan una distancia asociada entre cada uno de ellos. Y en fin, algunos más para conocer las dimensiones, no voy a entrar al detalle de cada uno de ellos. Algunos sí, como puede ser el caso de identificar que cada uno de los
renglones dentro del data table tiene, perdón, data frame tiene un nombre, en algunas tecnologías no. Y es importante conocer la sintaxis de acceso a la información. En las diferentes tecnologías de data wrangling, puede que no se sigan las mismas convenciones. Y esto en algunas ocasiones es por diseño y es complicado. Y cuando estamos empezando, digamos, los procesos de data wrangling en R, entonces lo que aprendimos en los data frames, a lo mejor no todo, nos lo podemos traspasar como conocimiento si estamos trabajando con data frames y data tables, perdón, y eso pues tiene sus razones y vamos a hablar acerca de ellas, ¿no? Pero bueno, aquí vemos cómo podemos estar accediendo a, perdón, lo que sea la primera columna. Aquí esto es un data frame también, el primer renglón. Pero también si lo referimos, la primera columna, como vector, sería de esta forma y es un resultado que posiblemente sea distinto al que nosotros estamos esperando, ¿no? Yéndonos al tema de selección de columnas y en este momento está ocurriendo por índices. Lo hacemos a través de la función C, que es una función de concatenación y nos regresa un vector, ¿no? Si pensamos ya en temas de operaciones de filtrado a nivel de columnas, aquí es donde ya puede haber expresiones más involucradas, ¿no? La función which lo que va a hacer es permitirnos evaluar sobre una colección cuáles son los índices de los elementos que cumplen con una condición determinada. En este caso, por ejemplo, que dentro de el componente de especies de este dataset, entonces, cuáles son de la especie setosa, ¿no? Y esos son los que se van a estar regresando. Y por supuesto, puedo hacer combinaciones. Aquí es donde es necesario tener cuidado porque pueden existir diferencias entre el uso de los operadores. Y nada más, esto es al revés. En un momento voy a ajustar el código. Porque puede ser que no tengamos el resultado que estemos esperando dependiendo de los operadores con los que estemos trabajando. Funciones como aggregate, por ejemplo, que lo que nos va a permitir entonces es, en este caso del data frame, estamos filtrando a nivel de lo que serían las columnas numéricas y sobre esto entonces ya estaríamos dando la media, en este caso por la lista, perdón, y agrupando, en este caso por las especies, ¿no? Que hay tres en este caso. Y ordenamientos a través de lo que es el order, ¿no? Bien. Entonces, con esto hay otras funciones que nos van a permitir hacer la combinación de datasets, como puede ser cbind para hacer una combinación de data frames por columnas, y también rbind para hacer una combinación a nivel de renglones, en donde ahí existen diferentes tratamientos de acuerdo a cuáles sean las columnas o no que sean en común con estos data frames que estemos compartiendo, ¿no? Algunos ejemplos más, no voy a entrar en detalle en este momento. Y vamos adelante. Vamos a hablar ahora acerca de los data tables. Bien, los data tables ya son un paquete externo y son una extensión del data frame desarrollados por Doyle, entre otros. En CRAN está la referencia completa. Y entre las metas de diseño del data table es el permitir una agregación rápida de los datos. Y por otro lado, también el lograr una sintaxis concisa y consistente en comparación con lo que sería el uso del data frame. El objetivo es el de reducir el tiempo de programación y de cómputo. Y podemos pensar acerca de los data frames como una matriz que va a tener diferentes columnas de diferentes modos y atributos. Y soporta las convenciones de indexado de las matrices. Sin embargo, la forma y el significado que tiene cada uno de los componentes es diferente. Eso es parte de lo que me gustaría también presentarles en este momento a nivel de lo que es la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, al ser un paquete, pues necesitamos utilizar sentencias de instalación de ellos, refiriendo solo como comentario que pueden instalar las últimas versiones que estén publicadas o también pudieran estar utilizando las versiones de desarrollo para tener los últimos bits que se estén trabajando por los diferentes equipos, ¿no? Necesitamos, además de instalarlo, catalogarlo, catalogarlo y cargarlo en memoria cada vez que estemos trabajando, la instalación del paquete pues no necesariamente,
Y a partir de esto, entonces ya podemos empezar a trabajar con las referencias y las estructuras y funciones que tienen los data tables. Y vamos a ver directamente pues, cuáles son algunas de las principales. Bien, entonces en este caso ya instalé el paquete. Les dejo también el código por si ustedes quieren hacerlo de una forma más conveniente. En este caso, lo que estoy haciendo es simplemente agregar también una referencia a una variable en memoria para tener esta información de un dataset y ya se encuentra, en este caso, disponible de forma local. Esta función de fread no es la base del lenguaje R. En el lenguaje R tenemos otras como puede ser read.table, read.csv. Esta permite una carga más rápida a nivel de lo que serían los archivos. En este caso, lo que podemos ver en la parte del espacio es que tenemos, en este caso, pues ya cerca de 250.000 observaciones dentro de este dataset con el que vamos a estar trabajando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer algunas inspecciones. Cambian las tecnologías en términos de visualización de los resúmenes de los datos, ¿no? En este caso, por ejemplo, a nivel de lo que es el data table, ya podemos ver los primeros cinco y últimos cinco registros y las columnas. Y esto pues, puede ser un poco más conveniente a como vimos hace un momento en el caso del data frame. Los otros elementos estándar a nivel de poder hacer una visualización, a nivel de exploración de los principales valores, el poder revisar la estructura, en donde pues, diferentes tipos de datos tenemos en este caso, ¿no? El tema de acceso también aquí. Empiezan a existir algunas diferencias, ¿no? Y eso sí lo quiero empezar a contrastar, ¿no? Digamos que si hacen referencia a una sola dimensión dentro del data table, traemos el primer renglón en este caso. Lo mismo si le ponemos una coma. Esto no es igual en el caso de los data frames. En el caso de este es curioso, ¿no? Si nosotros hacemos referencia al segundo componente del data table, lo que vemos como resultado es el valor número uno y no, posiblemente no es lo que nosotros estuviéramos esperando. Esto es por diseño, ya que lo que se evalúa son expresiones dentro del data table y eso es lo que va a regresar un resultado que puede ser, como en este caso, una expresión numérica o una expresión asociada a un conjunto de columnas u operaciones relacionadas con las columnas, como vamos a ver en un momento, ¿no? Sí. Lo que yo quería ver era el año, entonces en este caso puedo hacer referencia a través de, perdón, del nombre. Bien. Y también con la misma sintaxis a nivel que las listas, ¿no? Ahí vemos que si es vector, sí. Y podemos hacer también ya operaciones de filtrado con ciertas expresiones. Aquí como vemos el símbolo punto y el nombre, en este caso de una expresión, eso lo que nos refiere es una lista con columnas que vamos a estar refiriendo dentro del propio data table. Bien. Sobre los temas de filtrado, entonces nosotros podemos filtrar directamente desde efectuando expresiones que hacen referencia al primer componente, en este caso del data table, como en este caso el destino, podemos también hacer combinaciones con operadores lógicos y podemos efectuar el filtrado, y ya una combinación de filtrado por renglones, expresiones que nos filtran renglones y expresiones que nos filtran columnas, como podemos ver en este caso, ¿no? Y bien. Sobre el tema de agregados, pues también lo podemos hacer. Ahí es el tercer componente que típicamente se llama el K, que es el byte, en realidad, IJK o el byte. Y ahí es en donde decimos cuáles son las columnas que nos van a indicar las agrupaciones o las agregaciones que vamos a estar haciendo sobre este data table. Y ordenamiento también lo podemos hacer. Entonces, esos serían algunos de los puntos principales en relación a la interfaz del data table. Y sobre esto, simplemente me gustaría dejarles algunas notas adicionales sobre ordenados por diferentes criterios.
Y con esto vamos a continuar ya para revisar lo que es la gramática de Deep Learning, ¿no? Entonces, bueno, también otra de las razones de por qué conocer tanta diversidad es el hecho de que si estamos colaborando en proyectos con otros desarrolladores, posiblemente se acuerden diferentes interfaces. Entonces, el poder hablar data frames, data tables u otras de las gramáticas de data wrangling, pues nos ayuda a insertarnos como buenos ciudadanos data wranglers dentro de esta sociedad de data wrangling de la que estoy refiriendo, ¿no? Bien, vamos a hablar de DeepLearn. Es una gramática de manipulación de datos desarrollada por Hadley Wickman y Romain François y también el equipo de RStudio. El objetivo de DeepLearn es el tener una herramienta rápida y consistente para trabajar con objetos de tipo data frame y objetos que se encuentran en in-memory y out of memory, ¿no? Entonces, entre los puntos interesantes que nos ofrece DeepLearn es el permitir asociarnos con fuentes relacionales, como puede ser el caso de una fuente SQL que se encuentre, como puede ser el caso de Postgre, por ejemplo. Hay versiones light de SQL que también se pueden integrar, y DeepLearn nos da la gramática para trabajar de la misma forma, con la misma expresividad que como si lo estuviéramos haciendo con un data frame que estemos trabajando con él, ¿no? También está diseñado para manejar alto rendimiento y parte de sus componentes están escritos en C++. Y bueno, esos serían los puntos principales. También requiere instalarse el paquete. Y aquí señalo una de las principales formas gramaticales que nos permite DeepLearn para poder conversar y obtener resultados de transformaciones en una noción de data wrangling, en donde lo que estamos viendo es un operador distinto, que es una de estos símbolos de mayor que, y que eso lo que permite es asociar entonces a una variable que estamos viendo del lado izquierdo, la evaluación de una expresión que es la que estamos viendo en este caso del lado derecho, que sería el select, en donde lo que estamos haciendo es abreviar y entonces dentro de esta sentencia de select estamos declarando solamente el nombre de las columnas que queremos proyectar de este data frame, en este caso, si mal no recuerdo, también funciona con data tables, y sobre eso evaluar la expresión. Entonces, yo les diría, y sobre todo en mi experiencia, ¿no? Que si estamos acostumbrados a la gramática de SQL, ANSI, es muy natural la gramática que maneja DeepLearn bajo esta modalidad de expresión. Tiene otras, pero ya veremos en el código algunos ejemplos de ello. El código es más, digamos que, más verbose. Y con esto quiero decir, requerimos más código para expresar estas ideas, si lo contrastamos sobre todo con el data table, pero puede ser un buen puente para transicionar del mundo de SQL, de programación SQL, hacia el mundo de programación con R, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver algunos ejemplos de esto. Bueno, aquí voy a referenciar DeepLearn, algunos datasets que ya se encuentran listos, también una versión de un paquete que nos ma permite manejar una interfaz con una base de datos SQL. Y bien, vamos a hacer algo de exploración sobre estos datos. Aquí simplemente hacer una referencia en memoria para tener esta información de los vuelos disponible en el ambiente. También es, en este caso, perdón, y este no es este de abajo, que de hecho es similar en términos de dimensiones, provienen de fuentes diferentes, ¿no? Bien, estos temas los vamos a dejar adelante para que ustedes los puedan explorar en su propio tiempo. Simplemente, este sí me gustaría que lo veamos, ¿no? Y nada más vamos a ver aquí. Entonces, en este caso tenemos la referencia de los flights.
y lo tenemos dentro de una estructura de DeepLearn, y sobre eso vamos a estar trabajando. Entonces es como tal un data frame, ¿no? En un momento más vamos a ver otras estructuras que implementan otras clases, algunas exploraciones sobre acceso a los elementos que están asociados con ellos. La referencia a diferentes componentes como tal del dataset, pensémoslo como las columnas y expresiones a nivel de dirección. Entonces, si recordamos el ejemplo que estábamos viendo hace un momento en términos de lo que sería lo que tenemos en el PowerPoint del select, aquí lo que estamos viendo es el primer argumento, es en este caso el dataset sobre el cual se va a evaluar esta función, y el resto son el conjunto de columnas que vamos a estar refiriendo en este caso a nivel del selector. El concepto que, como se conoce en DeepLearn, es el concepto de encadenamiento, que como les comento es con este operador del símbolo mayor que, y ese es el que permite entonces redirigir el dataset que se encuentra a la izquierda hacia la evaluación de la expresión que se encuentra del lado derecho, ¿no? Y eso es lo que nos permite manejar menos anidamiento en el código. Podemos hacer también, en este caso, filtrados. Hay funciones que están optimizadas de acuerdo a la librería de DeepLearn en comparación con la de, en este caso, de la base de R. Y de ahí pues, podemos efectuar también expresiones a nivel de filtrado. Como puede ser en este caso sobre renglones y utilizando pues también una noción de expresiones donde tenemos columnas y valores y operadores de comparación dentro de ellos, ¿no? Aquí algunos ejemplos más a nivel de cómo podemos utilizar este encadenamiento, en donde ya tenemos en este caso dos funciones de DeepLearn que están relacionadas, que sería la primera de filtrar a nivel de renglones y posteriormente a nivel de sería proyectar a nivel de columnas. Y pues la expresión equivalente, digamos que anidando en este caso las dos expresiones. O ya esta es otra forma, utilizando pues variables intermedias que nos permitan reflejar el resultado de ambas ellas, ¿no? Bien, entonces en este caso. También gestión a nivel de agregados. Vamos a revisar, por ejemplo, lo que sería la superiorización y la agrupación con funciones de GroupBy y Summarize. Entonces aquí ya lo estamos viendo con diferentes también casos. Bien, vamos a dejarlo aquí para que tengamos también tiempo de estar conversando a nivel de lo que serían los tidyR y los conceptos de código tidy, y finalmente ir al cierre y revisar cualquier pregunta que ustedes puedan tener aquí al respecto. Bien, entonces el principal concepto con el que me gustaría dejarlos en relación con lo que es tidyR es el de que es, si pensamos en datos organizados de una forma clara, eso se refiere a la tercera forma normal en el modelo de base de datos relacional. Entonces, la intención es que cada variable forme parte de una columna, cada observación forme parte de un renglón y cada tipo de unidad observacional forme parte de una columna también. Entonces, eso es la meta a nivel de gestionar procesos de data wrangling con lo que sería tidyR, ¿no? Y la realidad es que no siempre la vamos a encontrar así, y en ocasiones hace sentido, es adecuado, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en reportes estadísticos en donde tengamos pues, una serie de regiones donde se está midiendo algún factor, como puede ser el factor de población, y tenemos una serie de columnas en donde están proyectados los años. Entonces, esta es una forma conveniente de visualizar, incluso de almacenar la información. Sin embargo, a la hora de procesar y generar
modelos no es la forma óptima de poder trabajar con ellos. Y ahí es en donde, si nos referimos a las tecnologías que hemos hablado hasta hace un momento, como es el caso de data frames, data tables, se vuelve más complejo y menos uniforme el poder trabajar con ellos, ¿no? Entonces, las metas de Tidier es estructurar los datasets para facilitar el análisis y hay funciones que permiten expandir y recolectar información de entre los renglones y las columnas. Y si ustedes han trabajado previamente con R, pueden ver que esto es la evolución de funciones como es el caso de Research, perdón, Ruchey. Bueno, aquí algunos ejemplos y aquí lo que estamos viendo es el uso en combinación de Tidier con lo que es DeepLear, ¿no? Entonces tenemos esta noción también de encadenamiento y tenemos en este caso ya expresiones que nos van a permitir hacer la recolección de cierta información dentro de las variables que nosotros tengamos. Vamos a ver el código. Entonces ya las demás ya las teníamos. Entonces, bueno, este es uno de los casos en donde nosotros vemos que tenemos una serie de sujetos y que se están registrando los resultados de una evaluación o la respuesta a diferentes tipos de tratamiento con las métricas correspondientes a cada uno de ellos. Sin embargo, esto pudiera estar presentado de una forma diferente, en donde tenemos, en este caso, a nivel de las columnas, los sujetos, así como los tratamientos y tipo de tratamiento que al cual fue medido, ¿no? Entonces, esta es una forma que lo que nos gustaría hacer es poder modificar para que podamos entonces evaluar ya expresiones de agrupación, como les voy a mostrar en este caso. Entonces, esto ya nos lleva a una forma que sería una forma considerada como tidy, en donde vemos ya a nivel de el modelo, lo podemos ver como un modelo donde tenemos los sujetos con los diferentes tratamientos y la métrica asociada. Es un modelo, también lo podemos comparar con un modelo de llave y valor. Tenemos el sujeto, la llave y el valor, y así es como podemos entonces trabajar con mayor flexibilidad en poder complementar información que forme parte de este modelo y con esto entonces ya el poder derivar los insights o hallazgos que sean relevantes. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo adicional a nivel de otro dataset. En donde en este caso tenemos una serie de sujetos de observación y que están agrupados por diferentes factores, en este caso a nivel de lo que sería ingreso, ¿no? Y en este caso lo que tenemos es la cuenta de cuántos sujetos pertenecen a cada una de estas categorías sobre estos rangos a nivel de lo que sería ingresos. Entonces, expresiones como lo que es el gather, por ejemplo, lo que nos va a permitir es traspasar de lo que son las columnas hacia lo que serían renglones y entonces el poder tener ya como llaves dentro de este modelo lo que serían los valores representativos de cada una de las columnas y en este caso la frecuencia queda también como el valor que vamos a estar observando dentro de lo que es el modelo. Bien, entonces con esto y a nivel de cierre, y antes de abrir el tema de preguntas y respuestas, la invitación sería a invitarles a que continúen su camino en Data Wrangling, instalando R, consultando las referencias oficiales que ahí se encuentran disponibles en CRAN, descargar la presentación y el código de esta sesión, ahí coloco el link, y continuar la presentación sobre los hashtags de Data Wranglers y Software Guru Virtual en redes sociales. Con esto les doy las gracias y abrimos preguntas.
Bien, entonces aquí estoy leyendo las preguntas que veo sobre el chat del moderador. Entonces, la pregunta de Augusto Bustamante es: ¿cuál es el lenguaje con el que compite R en cuanto a funcionalidad y manejo de datos? En lo que se refiere a grado de uso, por las estadísticas de la IEEE de lo que es el año pasado, se encuentra entre lo que sería el lenguaje de C Sharp y Python. De hecho, a mitad de la tabla y registrando un crecimiento. Y te diría que en realidad va a ser adecuado según la etapa y la tecnología del proceso con la cual estés trabajando, ¿no? Si por ejemplo, fuera un caso de Hadoop, entonces PIG y MapReduce serían de las metáforas que a nivel fundamental se estarían trabajando, aunque existen otras capas arriba, ¿no? Bien, la otra, en una de las, esta es una pregunta de Iván Michael Flores Sánchez. En una de las diapositivas anteriores mostré una gráfica, incluía data mining y data wrangling. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, lo que diría es que data wrangling es una etapa, una parte de un proceso general de minado de datos. Minado de datos tiene una noción más amplia que refiere a poder generar conocimiento a partir de los datos y hay otras técnicas involucradas a nivel de modelado que pueden hacer a nivel de modelado estadístico. Tenemos un par de minutos más. Vamos a seguir con las preguntas. Esta es de Adriel, que Damián. ¿Se puede utilizar a la par con otras tecnologías como JSON? Sí, yo he visto también algunas librerías que permiten interpretar JSON. Incluso hay algunos paquetes de R que lo que permiten es facilitar web scraping, si es por ahí por donde va tu pregunta. Y seguimos quizás de las últimas dos, Aaron Merino Carrillo. ¿Hay algún manual para aprender a usar este lenguaje? Sí, en CRAN está la biblioteca de documentación oficial y links a bastantes libros. Y Janina Marín Moreno, ¿qué ventaja tiene Data Wrangling en R para programar SQL? Pues yo te diría que es muy flexible, que te va a permitir hacer transformaciones muy fácilmente, que a lo mejor la gramática de SQL ANSI no te la permite hacer directamente. Y tenemos un minuto más y ya creo que es la última pregunta. Augusto Bustamante Chunti, otra vez, ¿cuál es la limitante en cuanto a uso de base de datos grandes? ¿Hasta cuántos renglones, columnas y tamaños de base de datos se pueden manejar? Depende de la tecnología. En el caso de DataFrames, digamos que sobre un sistema desktop lo podemos ver más limitado. DataTables está diseñado para trabajar con volúmenes mayores de datos, todavía en una modalidad de in-core. Y ya si nos vamos a DeepLear, por ejemplo, ahí se puede trabajar out of memory, in-core. Y entonces ya ahí está sujeto a las limitantes de tu manejador de base de datos. Y bueno, también se integra con Hadoop, entonces ahí puedes crecer out of core. Pues con esto hemos llegado al tiempo. Les agradezco mucho su presencia y su participación y continuamos la discusión como Data Wranglers. Buenas tardes.